las facultades, tendría que haber una asignatura que es la comunicación del vino. Quizás los enólogos somos muy técnicos, y eso es una equivocación, porque realmente el público, el consumidor, no es tan técnico. The winner is Antonio Flores González Bias. Now this year was an outstanding year for Antonio. Un premio para mí emocionantísimo, que es el premio mejor generoso del mundo, que a partir de este año lleva el nombre de Manuel Lozano. Todo lo que merece la pena en la vida exige mucho esfuerzo, dedicación. Realmente no existía la figura del enólogo, no existía. ¿Quién era el que se pateaba la bodega? El capataz. El capataz tenía una responsabilidad en la bodega. Bueno, el capataz y el bodeguero, porque el capataz era como la persona de confianza del bodeguero. Entonces los grandes capataces de Jerez eran los que marcaban el estilo, o hacían que el estilo. No somos enólogos estrella ni hacemos vino de autor. No tenemos una responsabilidad mayor que recibir un vino en un estilo, en el tipo de la casa, ¿no?, en el tipo de la bodega, mantenerlo como mínimo igual, en el mismo nivel de calidad, hacer posible mejorarlo y entregárselo a la siguiente generación, como mínimo en ese nivel de calidad. Eso.